Buenas noches, un saludo a la audiencia de Vamos al Punto, a quienes nos están viendo en directo por 100% Noticias y por mi página de Facebook, y a quienes tendrán oportunidad de ver el video posteriormente. Bueno, hemos tenido unos días bien agitados, la dictadura no cesa en sus bestialidades contra todo y contra todos. La pregunta que hay en las mentes de la inmensa mayoría de los nicaragüenses es, frente a tanto atropello, frente a tanta bestialidad, ¿cómo vamos a salir de esta desgracia? ¿Cómo vamos a salir del régimen encabezado por Ortega? Es la pregunta que gravita en millones de mentes de nicaragüenses. Frente a esta pregunta hay respuestas que son claras, hay respuestas, claro, oscuras, y hay un campo sin respuestas, de incertidumbre. Frente a la desgracia que representa Ortega, ¿qué podemos hacer? Voy a compartir con ustedes mis reflexiones y mis opiniones al respecto. En primer lugar, nosotros solo podemos derrotar al régimen de Ortega con una estrategia de lucha de corto y de mediano plazo, que sea concertada por los liderazgos y las organizaciones sociales y políticas más comprometidas, más decididas, más sensatas. No es necesario que estén todas. Basta que estén los sectores más comprometidos y más sensatos alrededor de una estrategia, como decía, de corto y mediano plazo. ¿La tenemos? No, no la tenemos. Pues hay que construirla porque es una condición esencial para derrotar a Ortega. En segundo lugar, es esencial para derrotar a Ortega, pero también para impulsar el proceso de cambio, un instrumento político, una organización política. Podemos llamarle de cualquier modo, alianza, coalición, movimiento. El asunto es que sea una entidad política. ¿Y cómo se define lo político? Que tenga vocación de poder. No una vocación de martirologio, sino que una vocación de derrotar a la dictadura y gobernar, vocación de poder. En tercer lugar, además de una estrategia y una organización, se requiere despertar la confianza de la gente, porque podemos tener organización, podemos tener estrategia, pero si la gente no confía, son inútiles. Y para despertar la confianza de la gente se requiere un programa de cambio mínimo, que la gente tenga información y se apropie de cuáles son las principales soluciones a los problemas que más agobian a nuestra sociedad. Programa de cambio, estrategia y organización. No tenemos ninguna de las tres. Mientras no los tengamos, pues difícilmente vamos a derrotar a la dictadura. Pero hay un tema central aquí y que tiene que ver con la estrategia de la dictadura. ¿Cuál es la estrategia de la dictadura? Tiene varias expresiones, pero el núcleo de la estrategia de la dictadura es inmovilizar a la población. Y la inmovilización, en primer lugar, por la vía del terror, por la vía del miedo. Y en segundo lugar, ya en una perspectiva más de mediano plazo, por la vía del embrutecimiento. Que la gente, sobre todo la juventud, no piense que tenga un pensamiento castrado más con vocación de borrego que de ciudadano. Pero hablemos del tema del miedo.
porque hay liderazgos, medios de comunicación, organizaciones que afirman que la gente no se mueve porque tiene miedo. Esta es una verdad a medias. Yo creo que la gente no se mueve por otras razones. También tiene miedo, todos tenemos miedo. Se los voy a demostrar con una realidad que todos conocemos. Miles de nicaragüenses han salido del país y siguen saliendo. Yo me pongo en los zapatos de ese joven de 28 años que se graduó en la universidad, tiene su esposa de 25 años que también se graduó en universidad, tienen un niño de 5 años y una niña de 3 años. No tienen empleo, han perdido toda posibilidad de oportunidades para desarrollar las capacidades en las que han trabajado en la universidad, educándose, y toman la decisión de irse a Estados Unidos. ¿Qué hacen? Pues venden la casita que habían comprado, venden los muebles, el televisor, la cocina, etcétera, y con los realitos que recogen, hacen el acuerdo para irse a Estados Unidos. ¿Qué sienten esta pareja a las 5 de la mañana, el día que van a salir, cuando se están poniendo los zapatos? No sienten miedo. Saben que en esos miles de kilómetros que van a recorrer, van a afrontar peligros, peligro de muerte, peligro de violación, peligro de robo. Pero se ponen los zapatos, agarran su mochila, agarran los chavalitos y rumbo, en este caso al norte. Y bueno, pasan frío, agua, calor, hambre, sed, peligros, y llega el momento en que están a la orilla del río Bravo. Ya lograron transitar los miles de kilómetros sin miedo, no con miedo, cada hora, cada kilómetro, pero avanzando. Y llega el momento en que están a la orilla del río Bravo, saben que en ese río se han ahogado adultos, mujeres, niñas, niños, hombres. ¿Qué sienten cuando se están quitando los zapatos? Si sentían miedo cuando se los estaban poniendo, cuando salieron, aquí que están frente a la muerte, porque pueden morir la niña, el niño, la muchacha, el muchacho o todos, ¿qué sienten cuando se están quitando los zapatos y meten el pie en el río? No sienten miedo, sienten terror, van aterrorizados. ¿Y por qué? Se quitan los zapatos, se arremangan el pantalón, el muchacho agarra al chaval y se lo pone en el hombro, la muchacha agarra a la niña y se la pone en la rabadilla, se agarran la mano y se meten al río. ¿Por qué afrontan y enfrentan el miedo a la muerte? Porque tienen esperanza. Tienen miedo, tienen terror, pero tienen esperanza. Y la esperanza es más fuerte porque les permite derrotar el miedo. Esperanza de que si cruzan el río van a tener seguridad, van a tener libertad, van a tener una nueva vida, oportunidad de empleo para ellos y para su familia. Esto ocurre todos los días para nicaragüenses de distinta edad. Derrotan el miedo con el antídoto más poderoso en contra del miedo, que es la esperanza. Entonces, podemos tener programa de cambio, organización, podemos tener una estrategia, pero lo esencial es despertar esperanza en la población de que un cambio es posible. La pregunta que tienen que hacerse los liderazgos sociales y políticos comprometidos con la democracia es que si lo que dicen y lo que no dicen, lo que hacen y lo que no hacen, está despertando esperanzas en la población. Si nosotros, porque este es un compromiso de todos,
no logramos despertar esperanzas de cambio, un cambio que es posible. Si no logramos despertar esperanzas de cambio en la población, el miedo va a mantener paralizada a la gente. Porque el antídoto, lo repito, más poderoso y que derrota al miedo es la esperanza. Entonces, corresponde que cada uno de nosotros nos revisemos a ver cuánto estamos haciendo para derrotar al miedo por la vía de cultivar, alentar esperanza en la gente. Cierro repitiendo: un programa de cambio, un instrumento político, una estrategia y una actitud, una práctica que permita despertar la confianza y la esperanza de la gente. Esos son los ingredientes de la fórmula para derrotar a la dictadura e iniciar la construcción de un país distinto. Que tengan buenas noches. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche por 100% Noticias y mi página de Facebook. Buenas noches.